Bueno, el libre mercado existe como un proyecto político, pero no como realidad social, ¿no? Ese es en el sentido en el que Polanyi dice que es una utopía, forma parte de los proyectos utópicos de ingeniería social del siglo XIX. Y la verdad es que echando la vista atrás, no ya a la época de Polanyi, sino a los años, las últimas décadas, yo creo que se entiende muy bien esta idea, ¿no? O sea, realmente ha habido un esfuerzo enorme por los poderes públicos, por las élites económicas y políticas, por mercantilizar distintos ámbitos de nuestra vida, y eso ha generado, por un lado, una enorme resistencia, a veces directamente política, pero otras veces vivencial, y también muchísimo sufrimiento, ¿no? Eso Polanyi lo interpretaba como que de alguna forma había una cierta incompatibilidad entre nuestra naturaleza como seres humanos y la generalización de procesos competitivos, que es lo que pasa en el mercado. El mercado lo que hace es llevar, ¿no?, dimensiones competitivas, la competencia, bueno, pues a ciertas relaciones económicas. A Polanyi le parecía que esa pretensión, ¿no?, de que toda nuestra vida, o una parte sustancial de nuestra vida, estuviera mediada por relaciones de competencia era, bueno, pues absurda y extremadamente dañina. Sería un poco como si de repente los deportes, las prácticas deportivas colonizaran toda nuestra vida, ¿no? El deporte está genial, pero lo tenemos contenido en un espacio, ¿no? Si tuviéramos que andar echando competiciones de atletismo para ver quién llega antes a la puerta del metro, ¿no?, y fuera toda una gran competición deportiva toda nuestra vida, sería una vida insoportable, seguramente, ¿no? Bueno, en primer lugar, ha penetrado en las mentes de las personas, penetrando en los cuerpos de las personas. Yo creo que eso es importante recordarlo, ¿no? O sea, no se trata solo, digamos, de maniobras ideológicas, de que nos hayan convencido de tal cosa, sino que ese convencimiento a menudo ha llegado como una consecuencia posterior, si quieres, una adaptación, ¿no?, un proceso adaptativo, bueno, pues a situaciones materiales muy complicadas y que se han impuesto a través de una gran violencia, ¿no? Tenemos el ejemplo reciente de distintos golpes de Estado en numerosos lugares del mundo. Tenemos procesos reiterados en los 2 últimos siglos, ¿no?, de expropiación de los bienes comunes y de empobrecimiento de las poblaciones locales para generar mercantilización, ¿no? Así que yo creo que a menudo, antes de esa conquista de las mentes, ha venido una conquista de los cuerpos. Pero sí es verdad, además, que sobre todo en las últimas expresiones, las más recientes expresiones de la utopía mercantil, sí que ha habido un trabajo muy fuerte de construcción hegemónica. Además, en estos términos, quiero decir que los neoliberales han leído mucho y muy bien a Gramsci, y yo creo que sobre todo en los años 70 y 80 se dieron cuenta de que para que no les volviera a pasar lo mismo que en los años 30 y 40, es decir, para que su proyecto durara y quedara de alguna forma incrustado, ¿no?, en nuestras sociedades, tenían que hacer un proceso de construcción de hegemonía que fuera más allá de la imposición, ¿no?, de la imposición política. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es manifiesto, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿no? Por ejemplo, cómo conquistaron las facultades de economía, no por alguna clase de éxito teórico, ¿no?, de éxito paradigmático que dieran con la forma la magistral de la economía, sino a través de una estrategia que fue explícita, ¿eh? O sea, era una cosa que discutían los think tanks neoliberales en los años 70, ¿no? Vamos a conquistar las facultades de economía, de forma tal que ahora pasa en las facultades de economía algo que no pasa en ninguna otra facultad de ciencias sociales, que es que hay un solo paradigma, ¿no? Tú vas a una facultad de ciencias políticas, de sociología, de pedagogía, de psicología, y hay, bueno, pues distintas escuelas que se odian entre sí, pero bueno, que aceptan la legitimidad de que el otro enseñe en esa facultad, ¿no? Les parece una teoría horrible, pero digna de ser enseñada. Eso no pasa en la economía y eso, digamos que se ha reproducido en distintos ámbitos, ¿no? En los medios de comunicación, las tertulias de la radio, ¿no? Digamos que ha habido una conquista de opinión pública profunda, ¿no?, y que se nos ha ido metiendo en el cuerpo. Se puede pensar al revés, ¿no? Podemos pensar en qué ámbitos, ¿no?, de nuestra vida compartida nos parece razonable que esté sometidos a la lógica del mercado,
¿no? Pues, seguramente los bienes de consumo es razonable, ¿no? O al menos una parte sustancial de los bienes de consumo, es razonable que sigan la lógica del mercado, ¿no? Yo creo que esa es una manera, a lo mejor, más sensata de pensarlo. En vez de dar por hecho de que hay algunas cosas que retirar del mercado, pensemos, ¿no? Pensemos en un instrumento tan útil a veces, ¿no? Y tan poderoso y tan ágil como es el mercado, pero tan peligroso y tan explosivo, ¿no? ¿A qué queremos aplicarlo? Y no dar por hecho que la normalidad es el mercado y que hay ciertas cosas que podemos poner en cuarentena. Bueno, yo lo plantearía un poco al revés. Dicho esto, los mecanismos de desmercantilización también, yo creo que es importante pensarlos, como hizo Polanyi, de una forma compleja. Y eso es algo que, por ejemplo, la tradición marxista no siempre ha hecho, ¿no? En vez de pensar que la única alternativa al mercado es otra utopía, ¿no?, de ingeniería social, que es la planificación, tenemos que dar por hecho que en sociedades complejas, dinámicas, ¿no?, y cambiantes, las soluciones son contingentes, ¿verdad? Hay cosas de las que estamos seguros, ¿verdad? Aquello que tiene que ver con la subsistencia material de las personas, aquello que es esencial para la subsistencia de las personas, no puede estar en el mercado, pero es que ni siquiera puede estar sujeto a regímenes de reciprocidad más o menos inestables, ¿no? Necesitamos que esté completamente garantizado, ¿no?, como siempre ha estado, por otra parte, por la colectividad, ¿no? Como puede ser la vivienda, como puede ser la energía, como puede ser la educación o la sanidad. Y es perfectamente razonable que eso sea objeto de planificación central. Hay otros ámbitos, más dudosos. Hay algunos que, por ejemplo, tal vez deben estar incluso garantizados respecto, o sea, que tengan más garantías incluso que la planificación estatal y que los consideremos bienes comunes inalienables incluso por el Estado, ¿no? Y es razonable pensar que los bienes naturales, ¿no?, que la naturaleza forme parte de ese acervo. Hay seguramente ámbitos intermedios en los que la economía cooperativa, ¿no?, sea un buen instrumento de desmercantilización. Yo me quedaría un poco con esa idea de complejidad y contingencia, ¿no? Sí. No. Yo incluso me cuestionaría qué significa revolución digital. O sea, efectivamente, revolución digital, ha habido un cambio muy profundo en las tecnologías digitales respecto al estándar de hace 20 o 30 años, ¿no? Eso es verdad, o sea, ha habido una evolución enorme. Pero yo creo que es muy difícil asegurar qué tecnología va a jugar un papel en el largo plazo, ¿no?, más importante o más destacado, va a tener una mayor centralidad. Eso, tradicionalmente hemos sido muy miopes y no creo que hayamos mejorado mucho en nuestra capacidad de pronóstico, ¿no? Entre otras cosas porque hay limitaciones materiales ¿no?, que entran en juego. Pues, por ejemplo, cuando se hablaba muchísimo del Bitcoin, ¿no?, hay limitaciones materiales evidentes, ¿no?, relacionadas con el consumo de energía, por ejemplo. La digitalización tiene límites físicos también, que no tiene que ver solo con la capacidad de computación, que tiene que ver con la energía que se gasta, que se usa, con los materiales necesarios, ¿no?, para crear nuestros teléfonos móviles o nuestros ordenadores, ¿verdad? Y eso es algo que habitualmente no tenemos en cuenta. Y en segundo lugar, yo creo que se nos olvida muchísimo que esas potencialidades de la tecnología dependen a menudo de las condiciones políticas y sociales en las que se desarrolla, ¿no? El capitalismo de plataforma, pues, tiene que ver, sí, con el desarrollo de algunos algoritmos, con el desarrollo de algunas aplicaciones y con, efectivamente, la creación de redes sociales, pero tiene que ver, por encima de todo, con cambios en las legislaciones laborales. Ahora tenemos repartidores, ¿no?, de Glovo con trabajos precarios, o tenemos problemas con Airbnb en distintas ciudades, desde luego por la existencia de ciertas aplicaciones, pero sobre todo por la pérdida de soberanía política de los Estados-nación, que no son capaces de intervenir ahí, y por la pérdida de derechos laborales que hacen a ciertos trabajadores, ¿no?, que ciertas situaciones laborales que se daban antes en entornos muy, muy limitados, ¿no?, los arquitectos solían trabajar mucho de falsos autónomos, etcétera, se han universalizado, y eso es verdad que tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con el deterioro de la capacidad de negociación de los trabajadores, ¿sí? Thank you.